Entre Pedales. Bicicletas Enrique, desde hace 50 años, la bici que me gusta más. Seguimos en la continuidad de Entre Pedales y nos vamos al sur de la provincia de Córdoba. Vamos a conversar con Sergio Bustos, uno de los organizadores de la tercera edición del Rally Bike Achira. Muy buenas tardes, Sergio. Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenas tardes para vos, muy buenas tardes para toda la gran gente que sigue el programa Entre Pedales. Muy bien, así que no pudimos hacer la revancha de septiembre y nos vamos directamente al mes de febrero. ¿Qué fecha exactamente de febrero? Directamente para el 13, sábado 13 y domingo 14 de febrero. Bien, esto va a ser la tercera edición. Y la segunda edición, ¿qué cantidad de participantes hubo, Sergio? Tuvimos cerca de 190 corredores de varias provincias, de localidades vecinas y bueno, realmente un nivel espectacular. Sergio, hablamos directamente del circuito. Ustedes venían con una propuesta, con una modalidad de circuito hasta la segunda edición y en la tercera van a hacer algunas modificaciones. Contanos, por favor. Y en esta tercera edición, si Dios quiere, empezamos a trabajar desde que, bueno, confirmamos la fecha con los propietarios de estancias y campos vecinos aquí a la zona urbana para ver la posibilidad de realizar el circuito de un solo recorrido. Esta competencia que en la última edición fue ganada por Jessica Cantelmi, con los colores de Trek. Exactamente. Y por el zurdo Fernández, con los colores de Rally. Exactamente. Dos figuras nacionalmente e internacionalmente reconocidos. Y bueno, súper agradecidos con ellos. Igualmente con otros grandes corredores que se hicieron presentes. Equipos oficiales también tuvimos. Y bueno, empezamos a trabajar para febrero, lo que fue febrero-marzo. De este año estuvo algo ahí complicado, el tema económico, bueno, el cambio de gobierno, etcétera. Y bueno, ya después nos agarró la pandemia y bueno, como a todos, estamos sufriendo este mal año que creo que es para la mayoría y para todos los rubros es igual. Sergio, contale un poquito a la audiencia cómo es Achiras. ¿Con qué se van a encontrar los que lleguen hasta Achira para competir en esta tercera edición del Rally Bike? Y en Achira se van a encontrar con un paraíso que está en el sur de la provincia de Córdoba. Estamos a tan solo 30 minutos de Río Cuarto, que es la segunda ciudad de la provincia de Córdoba. Y estamos en un lugar estratégico porque tenemos a La Pampa a 180 kilómetros, a San Luis a 120, al sur de Buenos Aires, un poquito de ser algo así de 210 kilómetros. Y tenemos toda la parte de Mendoza también, que está muy cerca, y estamos en un lugar estratégicamente muy bueno para que todos los corredores por allí no tengan que realizarse 700, 800 y hasta 1000, 2000 kilómetros, como ha sucedido en varias carreras. Y Achira, por lo que me estás contando, es un lugar turístico entonces. Achira es un lugar, una localidad que Achira te enamora. Todos los chicos que han llegado por primera vez, que vinieron en la primera y en la segunda edición, tenemos gente de San Juan, de la agrupación Posito, que vinieron de vacaciones por primera vez, justo en ese mes se realizó la carrera, la corrieron y están en el día de ayer que nos comunicamos con el presidente, con todos los chicos de la agrupación, súper contentos para volver a esta tercera edición. Y tenemos un río espectacular, un balneario muy lindo para toda la familia. Tenemos una presa que en las dos ediciones se hacía el recorrido rodeando la presa. Un circuito muy entretenido con subidas, bajadas, senderos. Un rally como con todos los condimentos que requiere la categoría. Muy bien, entonces queda la invitación realizada para los días 13 y 14 de febrero 2021 en Achiras. Tu despedida, Sergio. Bueno, Carlos, muchas gracias a vos por estar siempre allí presente apoyando el ciclismo y bueno, en este año que por allí para muchos rubros fue negativo, yo creo que la movilidad sustentable que es el ciclismo, la bicicleta, vamos a tener récord de corredores en todas las categorías, en todas las carreras, que sea a nivel provincial y a nivel nacional.
Y bueno, trabajando como siempre con todo el grupo de la Chira MTB, lo cual siempre les agradezco a todos los chicos y bueno, con todos los corredores de los equipos, los directores de equipos oficiales y bueno, y a la prensa. Vos fuiste uno de los primeros que estuviste ahí dándonos el espaldarazo principal para empezar en esta linda carrera que es la Chira MTB. Y bueno, un gran saludo para todos y seguir trabajando y nos vemos pedaleando en cualquier momento. Pues Sergio Bustos, desde Achira, en el sur de la provincia de Córdoba. Hacemos una breve pausa, ya volvemos. Bicipartes Cleta, la nueva opción para el bicicletero. Bicipartes Cleta, entra en nuestro site www.bcleta.com.